¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a echar una partida a este Mindbug Más Allá Eternidad, un juego de Christian Kudal, Marvin Hagen, Richard Garfield y Skaf Elias. Lo trae Devir en español y se trata de una expansión autojugable para dos jugadores de unos 15-25 minutos de duración por partida y para una edad recomendada de 8 años. Si queréis ver cómo echamos nuestras partiditas y nos pegamos en este mundo y en el que viene, quedaos por aquí. Como decía en la introducción, estamos aquí preparadísimos para echar una partidita a este Mindbug Más Allá, chicos. Un jueguecito, bueno, ya sabéis, súper divertido. Y esta vez jugaremos incluso con las cartas que se nos van al descarte, ¿no? Que tiene esto su gracia. Yo por aquí abajo, Luis, ya tengo repartidas mis 10 cartas y por ahí ya estáis viendo a Lombo. ¿Qué pasa, Lombo? Pues yo a ver si con las del descarte puedo intentar hacer algo alguna vez. A ver si ganas. Ha estado cerca de ganar otras veces. No temas. Bueno, vamos a ver quién empieza, Lombo. Venga, vamos a ver, voy a cortar por aquí. Saco carta. Un 5. Hostia, qué serpiente más guapa. Venga, y ahora tú. Toma. Tú. Un 5. Un 2. Pues venga, empiezo. Ok. Bueno, pues estamos preparadísimos. Venga, a ver, vamos a ver mis cartas, que todavía no las he visto. Qué guapo. Vale. Vale, un momento. Vale. Ok, pues voy a sacar a la avispa tigre, que tengo que descartar una carta aleatoria. Aleatoria. Uf, hostia, tío, es que es muy tocho, pero bueno. Con frenesí y sigilo. O sea, atacas dos veces. Estás a tiempo de quitármela y descartarte tú. Vale. Venga, esta. ¡Oh, no, mi ratón, tío! Pues le quería. Voy a traerme un poquito para acá para que se vea mejor el descarte. Ahí, ¿vale? Ok, pues nada, pues ahí tengo mis cosas. Te toca, Lombo. Pero claro, es que la avispa tigre, tío, es que es muy bestia. Voy a robar cartas hasta tener rico. Voy a sacar el ciervo flamígero. Bueno, muy bien. Derrotada, tu oponente pierde un punto de vida y potencia una criatura con una carta. Es decir, que derrotada, tu oponente pierde un punto de vida. Potencia una criatura con una carta. Tienes que coger una carta del descarte y colocársela a una criatura. Vale, bueno, pues me parece una buena acción. Así que te lo robo. Me ha parecido bien, ¿eh? Venga, ya controlamos mesa. Y ahora saco la alimaña radiactiva. Ojo, veneno, atacar. Derrota una criatura enemiga con poder de 7 o más. Ok. Bueno, pues nada, te ataco con la avispa tigre. No puedo defender. Tengo sigilo. ¿Se me quita 2 puntos de vida? Sí, estás muerto. Ala, vuelve a intentarlo. ¿Qué quieres hacer con esa mierda que tiene ahí? ¡Saco a mi hidrociervo! ¿Para qué? Para ganar un punto de vida. Bueno, gana un punto de vida. Espérate. Al jugar, ganas un punto de vida. Ya tengo 2. Y potencia una carta con una. O sea, potencia una criatura con una carta. Pero no tienes descarte, así que no puedes potenciar a nadie. Vale. Te ataco con la avispa tigre, has muerto. Vale, ahora vamos a hacerlo bien, porque muchas veces lo digo y luego no lo hago, ¿vale? Y vamos a coger el mazo, este mazo para ti. ¿Qué mazo? No, igual, vamos a hacerlo así, bien. Así, una cada uno, por si acaso han salido ahí todas las rotas. Sí, esto quiere demostrar que es el más listo. 5. Aquí y aquí, vale. Y vamos a ver quién empieza. Lombo, 5.
7. Pues empiezas tú. Saco mi hipnorratón. No sabía, tío. Qué gran hipnorratón, tío. Te lo quito. Ya está. Ponte entre el lomo, que te has quedado antes. Ya, pues déjalo entre. Vale. Pues ahora saco. ¡Hola! ¡Al gorileón maldito! Hostia, chaval, frenesí, dureza, 10, pero eso es lo que es. Tío. Vale, te ataco. 2. Tienes sigilo. Si dos más criaturas tienes. Hostia, lo que pasa es que en el intercambio de golpes salgo perdiendo esta vez. Te toca. No te voy a robar una más. Uy, si te lo había quitado. Qué torpe. He estado torpe. Pues ahora tiene 5, que yo a mí se me olvidó antes robar. Yo tengo 5, sí. Pues ataco. Pues nada, pues me lo como. Bueno, podría defender. 1. Nada, no. Vale. Bueno, mira, no me molesta. Me quitas 2, me quedo con 1, ¿verdad? No, te quito 1. Tiene frenesí. En la pila de descartes. Eso cuando está en la pila de descartes se hace eso. Vale, ok. Yo voy a coger este conejo berserker. Frenesí, dureza. Mientras tu pila de descartes está vacía, esta criatura tiene más 4 de poder. Y robo. Vale. Yo voy a sacar al ratáguila. Perfecto. Sigilo. Derrotada, juega una carta de la pila de descartes del oponente. Te la voy a robar. Te toca. Vale. Puedes pensar que vas a ganar, pero... Bueno, voy a sacar... Escúchame una cosa. ¿Tú te das cuenta que este tiene frenesí 10 y que podría hacer daños de 2 en 2, ¿verdad? Sí. Vale, lo digo solo por preguntar. Bueno. Pero no puedes atacar, lo sabes, ¿no? ¿Por? Porque... Si dos o más criaturas tienen un poder igual, no pueden atacar. Ya, bueno. Y este tiene 10 y este tiene 10. Bueno, no pasa nada. Ay, yo creo que ahora saco mi dragón tornado. Odio. Jugar, descarta hasta 2 cartas. No me pasa nada. Por cada descarte de este modo, derrota una criatura. ¡Olo! Descarto estas dos. Ahí, mira, pues ahí sí que me ha ganado. Me voy a descartar a este y a este que tenía 10. Ahí sí que me has ganado ya, porque el 10 ese no era fácil de conseguir. Y me pongo hasta 5 otra vez. Vale, me toca. Sigilo. Vale. Saco aquí a Madame Mística. Vale. Te toca. Derrotada. Elige una palabra clave. Derrota a todas las criaturas enemigas que tengan esa palabra clave. Vale. Yo voy a sacar al Canfas Fantasmal. Con poder inferior al de esta criatura. Vale. Pues... voy a atacar con este. Te queda un punto de vida. Que tiene sigilo. Bueno. Yo ataco... con este. Derrota a todas las criaturas enemigas con poder inferior al de esta criatura. ¿Me lo derrotas todos? ¿Vale? Derrotada. Juega una carta de la pila de descarte de tu oponente. El gallo ágil. Y esta se va. Derrotada. Elige una palabra clave y derrota a todas las criaturas enemigas que tengan esa palabra clave.
Frenesí. Pues así. Hasta luego. Espera un segundo. Derrota a todas las criaturas enemigas. Vale, vale, vale. Ok, y robo. Y ese ha sido tu ataque, me toca. Pues... te ataco y mueres. Solo puede ser bloqueada por criaturas cuyo poder esté uno por encima o por debajo del poder de esta criatura. Joder. ¡Hasta luego! Caramba, ¿ves cómo aquí yo no gano nunca? ¡Es una mierda! ¡Qué jugada! 2-0. ¿Ves cómo se regodea aquí con su...? ¡Venga! Podemos echar la última si quieres. Ya la hacemos con otro maza. Si hacemos de 3 en 3, como siempre. Si pierdo, no voy a pasar por debajo de la mesa, ¿eh? No tengo yo los riñones para estar haciendo aquí exhibiciones. Están bien, tío. O sea, te da mucho. Da muchas vueltas la partida. Parece que la tienes ganada, parece que estás controlando. De pronto te lo quitan todo. ¿Te crees que ahí cuando tú has hecho esa derrota, te derrota a todas? ¿Te creías que te iba a salir bien? No te creas, ¿eh? Estaba viendo yo que a ti nunca. Vale, 3, 6, 10. 3, 6, 10. Y a ver quién empieza. Un 2, Lombo. Un 5. Pues empiezas. A ver que coloquemos esto. Ponlo en 3. ¿Para qué? ¿Qué más? ¿Para qué? Déjalo ya muerto. A ver, más para arriba. Ahí. Y yo, 3, 5. Y ahí estamos. ¡Hala! Y empiezas tú, hemos dicho, ¿no? Sí. Pues saco el hidrociervo. Te la quito. Si me tienes un punto más. Efectivamente. Por eso lo... Bien visto. Potencia una criatura con una carta. Eso sí que no. Te sigue tocando. Saco el dragón tornado. Jugar. Descarta hasta dos cartas. Por te la quito. Ay, perdón, lo pongo al revés. Espérate que tengo que descartar cartas. No descarto cartas porque no me hace falta. Vale, te toca. Te la quito. ¡El gorileón! Dios. Bueno, ya entonces ya sí que empiezo a jugar. Vale. Tiene frenesí, tiene dureza. Muy bien. Saco el reparto espectral. Ataco. Atacas. Tienes 10. ¿Quién no le puede pararle? No va a ser posible. Te voy a frenar con el guepardo. Vale. Entonces, nada, pues como tiene frenesí, pues me. El otro me entra, ¿vale? 3. ¿Y por qué me paras con el guepardo? Toma, si me le quitas ahí, vale. Derrotada, sí. Toma el control de una criatura del poder de 2 o menos. Nada. Me toca. Por cierto, tenía que haber robado. Saco al ciervo flamígero. Vale. Yo saco el ratávila. Vale. Te ataco. Pues me defiendo con este. Perfecto. Derrotada. Pierdes un punto de vida. Y potencio una criatura con una carta. El guepardo espectral. Vamos a potenciar. Pues por ejemplo, a este mismo, que me ha dado potencia este. Vale.
Ahora tiene 9 de poder. Mi ratavila ataca con su sigilo. Sin problema. Ahí estamos. Empate a 2. Bien, vamos bien. Ok. Saco al ciervo flamígero. Bueno. Pues con mi ratavila ataco ahí, ¿no? Sí. Te ataco. Pues aquí a este. Vale. Ese muere, ¿no? Sí, y cuando es derrotada juego una carta de la pila de descarte del oponente. Interesante esa jugada, sí señor. Ahí va, tenía que haber robado, perdón. Yo también antes. Que siempre me pasa igual. Y ahora... Me toca a mí. No, me toca a mí. Ah, es verdad, sí, perdón. Me toca a mí. A ver... Pues... Pues has tirado la parte. No es que la hayas tirado, todavía puedes ganar fácilmente, pero realmente ya habías ganado con eso. Si en vez de defender con esto, aunque tuvieses quitado uno, en el intercambio de golpes serías ganando. Mira, aquí. La Dracocabra, que al jugarla, derrota una criatura potenciada. Potencia una criatura con una carta o derrota una criatura potenciada, ¿vale? Aquí fuera. Perfecto. Esto ya lo dejamos ahí. Uy, esto. Así, para no mezclar. Ok. Es que no tengo. Vale. Voy a jugar esta. Me la quedo, no sé qué hace. Puedo ir gastando. Descarta hasta dos cartas. Pues ahí ya tienes la partida. Descarta hasta dos cartas. Por cada carta descartada, me eliminas uno de estos al jugar. Esta y esta, las descarto y estas dos. Me eliminas esta, ¿vale? Me eliminas esta. Tu oponente pierde un punto. Y potencia una criatura con una carta. Eso sí que no puedo. Vale, me toca. Pero ya la cosa... Ya la cosa... No tengo efecto. Ay, espérate. Me falta robar una. Ay, tengo que robar aquí hasta esta. Pues... Nada, voy a sacar esta. Pues el Gorileón ataca. Y con este defiendo. Pues ese va. Este pierde. Muere y tú tiene veneno, te hieres, pero con el frente sí, ganas. Muy bien, lomo. No hay nada como un Gorileón. Uff, un Gorileón, te has salvado ahí. Es que no me ha salido. He estado buscando a ver si digo, a ver si tengo algo con sigilo que pueda defender, pero no he podido, tío. No me ha salido cosa con sigilo. No. Así que lo tenía. Pero la partida la podías haber acabado aquí. Con ese. Ya, bueno. Pero así he sacado otras cartas. Sí, sí. No, está guapo, sí, señor. Uff, esta vez me ha tocado ahí la más fea. Muy bien, pues chicos. Tienes un ese de que las cartas es que de aquí. Y estaba esperando, digo, a ver si me le cargo. Oye, le matas, verdad. A ver si no. Me le matas, porque cuando me le vaya el pila de descartes, los tuyos van a tener menos dos. Ya, lo que no, pasa es que. No nos ha salido para haberlo visto el descarte. Sí que hemos visto lo del potenciado, pero no lo del descarte. Pero bueno, pues ya veis, partiditas muy guapas a este Mindbag más allá de eternidad, chicos. Venga, vamos despidiendo. Y hasta aquí la partida que hemos echado a este Mindbag más allá eternidad. Ya veis, un jueguecito muy molón, muy fresco, rapidito, que echas partidas sin parar. Está guay. Sin más, darle like al vídeo, suscribiros, dejarnos comentarios, activar la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicar rewind.